Simplemente es hacer las cosas como son. No se trata ni de que el trabajador abuse de sus derechos, ni de que tú, como patrón, empresario o emprendedor, pues te hagas güey con lo que te toca. Simplemente es hacer las cosas como son. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde damos consejos para tu negocio. En esta ocasión vamos a hablar de cosas legales y para eso tenemos nada más y nada menos que a mi buen amigo, el licenciado Fernando Almada. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, qué gusto que me hayas invitado. Yo soy Fernando Almada y va a ser un gusto poder acompañarlos y darles algunas recomendaciones y consejos que los ayuden a sus negocios a crecer y a tener cierta seguridad para efectos de su éxito. Platícanos cuál es el nombre, porque no crean que viene de cualquier despacho jurídico. Él es socio, nada más y nada menos que del despacho. Del licenciado Carlos Javier García Félix y Asociados. Es un despacho con muchos años. Nuestra especialidad es el derecho laboral empresarial. Y bueno, pues con lo que hemos aprendido en este tiempo venimos a acompañarlos. A Fernando y al licenciado Carlos no les gusta que yo diga esto, pero yo lo digo aunque a ellos no les gusta. Son el bufete jurídico o el despacho jurídico más picudo de Sinaloa. Ellos dicen que no, pero yo sé que sí. Sus clientes saben que sí. Para nadie es un secreto que los emprendedores arrancan con todo. Empiezan con muchísima fuerza, con mucha emoción, con ilusión, pero casi siempre con cero asesoría jurídica. ¿Cuál sería entonces el primer consejo que le darías a alguien que está en este escenario? ¿O va a abrir un negocio o acaba de poner un negocio? Digamos que tiene menos de un año o 6 meses que abrió su negocio. ¿Cuál sería el primer consejo de muchos que le pudieras dar? Mira, el primero es investigar. ¿Qué sería lo primero que tendrían que investigar? Cuando voy a decidir contratar a mi primer trabajador es ¿qué le tengo que dar? ¿Cuáles son mis obligaciones para con un trabajador? Eso es lo primero. Porque muchas veces integran a personas a sus empresas de palabra y empiezan a pagar sus obligaciones de palabra. Por lo regular empiezan con el vecino o el primo, alguien que dice, yo te ayudo esta semana y al rato ahí te quedas. No establecen, yo creo que uno de los problemas principales, no sé, corrígeme si me equivoco, es que no establecen el monto del pago por lo que van a hacer y de qué hora a qué hora lo van a hacer. O sea, de repente agarran al vecino o al primo. Ándale, ayúdame, vamos a poner un puesto de mariscos. Y de repente le paga X cantidad a la semana. Y el otro le dice, ¡ay, es muy poquito! O sea, por ahí va. O sea, que tienen que establecer desde el primer momento las cantidades, los derechos y las obligaciones tanto del empleado como del patrón. Claro, es que lo primero es eso. Es tener claridad en cuanto a la relación. En las relaciones laborales, para que cualquier empresa crezca, necesita trabajadores. Pues gente, necesita apoyo. Y es cómo formalizo, cómo me organizo para que la gente que va a sumarse a mi empresa tenga claridad de lo que le corresponde, pero sobre todo yo como patrón, yo como emprendedor, también tener esa claridad. No la conocen en muchos de los casos y es muy, muy común que llegue gente al despacho y nos diga, tengo un problema, pero no tengo ningún papel. Por lo regular, te van a tu despacho cuando quieren despedir, no cuando quieren contratar. Es correcto. Y sería, lo ideal sería ir antes, ¿no? Oye, quiero contratar, ayúdame con un contrato, asesórame cómo contratar. Ese es el ideal y esa es la invitación. Okay. A emprendedores y empresas, porque también nos han llegado empresas ya establecidas que llegan sin nada. Entonces, sorprenderían los nombres. No, te sorprenderían los nombres. O también nos llegan y nos dicen, oye, fíjate que sí tengo contratos. A ver, pues préstamelos para verlos. He visto contratos de Ecuador. He visto contratos con fundamentación de Colombia, de Argentina. Lo bajan de internet. Lo bajan de internet. Por ahorrarse unos pesos. O sea, una consulta, ¿cuánto cuesta una consulta más o menos? O sea, ni muy cara ni muy barata. Que te puede ahorrar un problema. O sea, una consulta básica puede andar
entre los 500 y los 1000 pesos. O sea, menos de $50. Sí. ¿Y una bronca? No, hombre. Una bronca laboral se te puede ir al cielo. Puedes perder el negocio. Puedes perder. Me ha tocado que negocios bajen la cortina por conflictos laborales. Ahí está. O sea, si vas a empezar un negocio, empiézalo bien. Ve, de preferencia con Fernando. Si no estás en Sinaloa, puedes ir con cualquier otro abogado de la rama laboral. Laboral. Y dile, oye, necesito que me asesores con unos contratos para la... para, pues valga la redundancia, para el equipo de trabajo que voy, para las personas que voy a empezar a contratar. No bajes un contrato de internet. No, no, porque aparte lo bajan mal. Lo bajan mal, lo bajan de otros países, ¿no? Ya se trae otras consecuencias. Si no tienes un contrato escrito, la ley le da los derechos a los trabajadores. O sea, tengas o no el contrato, el trabajador tiene sus derechos. Es correcto. Pero si además le sumas que tú tienes un contrato chueco o de otro país, o... Es más, un contrato de otro país ni siquiera lo puede... O sea, no sirve para nada. ¿Tiene alguna validez aquí? Sí. ¿A poco? En favor del trabajador. Si tú en un contrato que bajaste de Honduras, dice el contrato que le vas a dar seguro de gastos médicos privados. ¿Se lo tienes que cumplir? Se lo tienes que cumplir. Ese es un caso real. Y cuando yo le pregunté a esta persona, le dije, oye, pero sí viste que estás diciendo que le vas a dar seguro a gastos médicos privados. Ah, es que yo entendí que le iba a dar el IMSS. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Pues entendió algo que no era lo que decía el contrato. Y en su contrato se comprometió a dar una prestación superior. Entonces, ese contrato al trabajador sí le beneficia. Ok. Todo en derecho laboral, mientras sea en favor del trabajador, es legal, es viable. Aplicable. Aplicable. Entonces, sí, sí le puede servir. Al que no le sirve es al patrón. Simplemente es hacer las cosas como son. No se trata ni de que el trabajador abuse de sus derechos, ni de que tú, como patrón, empresario o emprendedor, pues te hagas güey con lo que te toca. Simplemente es hacer las cosas como son. Vas a lograr que tu negocio persevere en el tiempo, avance, y eso te va a llevar indiscutiblemente al crecimiento. Pero si desde el principio, por ahorrarte unos pesos o por ignorancia, estás haciendo los contratos mal o no los estás haciendo, pues es como ver avecinarse una tormenta, ¿no? O sea, métanle tantito dinero. De verdad, una consulta de $50-$60 por saber cómo hacer las cosas. Claro. Y, por ejemplo, en el despacho, que realmente estamos convencidos de que tenemos que apoyar a todas las personas que crean fuentes de empleo. ¿De acuerdo? El emprendedor mete su dinero, su corazón, su tiempo en poner un negocio que crece, que da empleo, que paga impuestos. Les podemos ayudar y que no les salga tan caro, que no sea oneroso, pero que tengan una base jurídica, que tengan un soporte legal para empezar de manera ordenada. Porque de eso se trata el derecho del trabajo, de tener ordenado tus papeles, tu relación con tus empleados. ¿Cuánto cuesta o cuánto puede costar una multa? Vamos a pensar, porque a mí en mi oficina me caen cada año los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a veces federal, a veces del estado, y siempre me piden los mismos papeles, lo mismo, es igualito. Ya tienen, yo creo que como un instructivo. Siempre me piden las últimas nóminas, los últimos aguinaldos, los últimos tres meses de todo. Entonces es un bonche así de papeles. Y cada año me lo piden y cada año pues se los doy, ¿no? Y llegan y hacen entrevistas ahí, le preguntan al personal que está ahí, oye, ¿te golpean? No, casi no. La verdad es que me tratan bien, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuánto te puede costar, si se puede saber, porque a lo mejor no hay una regla, pero debe de ser muy caro, o hasta dónde te puede llevar el problema de no tener? Imagínate que te cae una revisión de la Secretaría del Trabajo, ya sea federal o estatal, y no tienes el alta del IMSS de los trabajadores, o no tienes firmadas las últimas vacaciones o los últimos
sueldos. Aguinaldo, sueldo, no tienes contrato. ¿A qué te puede llevar eso? Ya olvídate que el trabajador te demandó, que tienes un problema. Vamos a pensar que todos son felices en la oficina y que no hay ningún problema en el negocio y que todos se llevan bien. Pero llega la autoridad a revisarte, ¿por qué? Sí, pues porque puede. Porque puede. Y tú no tienes eso. ¿Te pueden cerrar el negocio? ¿Te pueden dar multa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo común, lo normal, es que cuando no cumples, te van a multar. Pero las multas son por cada una de las violaciones. O sea, por cada uno de los empleados. No, no tanto por los empleados, okay, sino por cada una de las obligaciones. Tú tienes la obligación de que tus empleados tengan contrato. No tienes contrato, pelas. Multas. Tienes la obligación de pagar aguinaldos. No acreditas que pagaste aguinaldo, multa. Oye, lo hayas pagado. Pero sí lo pagué. Pero dicen, demuéstralo. No, pues no tengo los recibos, no tengo la nómina tirada, lo que tú quieras. Pero sí lo pagué, multa. Okay. No pagué vacaciones, o sí pagué y no lo acredito, prima vacacional. Oye, fíjate que no tengo la constancia de haberme inscrito al Infonacot. Multa. Y te pueden hacer multa tras multa tras multa. A mí me ha tocado ver multas que andan entre los 400 y 500 mil pesos. Porque no pueden acreditar las cosas. ¡Ojo! Lo que no se puede acreditar es como que no lo hiciste. Entonces, aunque tú tengas un ambiente laboral espectacular tipo Disneylandia, si no tienes tus papeles en regla y la autoridad llega y te los pide, te van a multar. O sea, qué gacho que hiciste todo bien, pero no lo acreditaste porque no tienes los documentos y acabas pagando un multón de 400, 500 mil pesos, que son algo así como 25 mil dólares. Es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, como se van sumando, entonces, ¿cuál es la invitación? Documenten las cosas. Ponte al día desde el principio. Ponte al día. Cuando las empresas se acercan antes, que también hemos tenido experiencias de eso, si ordenan desde un inicio, no les cuesta tan caro como los problemas, para empezar. Siempre. Siempre es más barato prevenir. Siempre es más barato prevenir. Y número dos, empiezan a crecer ordenadas. Entonces, es mucho más fácil su organización cuando ya están siendo una pequeña o mediana empresa. Cuando deja de ser micro y salta, ya tienen todo ordenado. Obviamente necesitan una asesoría para estar actualizado, las leyes se están actualizando de manera constante, pero es maravilloso cuando me dicen, tengo un problema, pero aquí tengo todo. Ah, ok. Se resuelve rápido. Se va a resolver rápido, le va a costar menos dinero el juicio, le va a costar menos dinero la solución del juicio. Entonces, la verdad es que siempre es más barato prevenir. Y nadie puede hacer las cosas mejor que tú mismo. Tú conoces tu negocio, tú sabes de qué se va a tratar, tú lo estás planeando, tú lo estás haciendo. Acércate desde el principio con los profesionales. Yo lo veo así, es como cuando vienen las vacaciones, paso por los centros estos de cambiar llantas y alineación y balanceo, veo que todo está lleno. Todo mundo nos preparamos con las llantas, los frenos y todo para irnos de vacaciones en la carretera. En el negocio es igual. Si no te preparas para abrir tu negocio, para que crezca, para que avance, para que tenga todo en orden, pues las piedras que te van saliendo en el camino van a ser un obstáculo que te pueden detener, te pueden decepcionar y te puede costar cerrar el negocio, como bien lo dijiste hace un momento. Oye, Fernando, a ver, los domingos, yo cuando a veces voy al súper o a uno que otro centro comercial, en domingo, y veo que todos los negocios están abiertos. ¿El domingo siempre se paga más o puedo pedirte que trabajes el domingo y te doy el lunes? ¿Es intercambiable? ¿Cómo funciona el tema de los domingos? Porque de lunes a viernes todo mundo lo entendemos muy bien y el sábado es mediodía. Hasta ahí yo creo que nadie tiene ninguna duda. A mí siempre me ha llamado la atención los domingos. ¿Cómo le hacen los centros comerciales o los negocios de los centros comerciales? Mira, centros comerciales, empresas de seguridad, cualquier persona. ¿Hospitales? Hospitales. Cualquier persona que trabaje los domingos tiene el derecho a lo que se llama prima dominical. La prima dominical, nos dice la Ley Federal de Trabajo, que es del 25% del salario de un trabajador. Es decir,
un trabajador que vamos a poner que gana 200 pesos al día. Uh-huh. Si ese trabajador trabaja los domingos de manera normal, de manera habitual, su jornada de trabajo es todos los domingos, por el día domingo va a ganar 250 pesos. Sus 200 más 50 más, que son la prima dominical. Que es la prima dominical, que es del 25% del salario. Ok, entonces, pero de todas maneras tiene un día de descanso obligatorio. O sea, no, si trabaja el domingo, tiene que descansar uno, cualquier otro día. Cualquier otro día. El lunes, el martes, el que quieras. Es correcto. Pero no puede trabajar de domingo a domingo. No puede, pero sí puede. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner otro supuesto. Una persona que trabaja de lunes a sábado y el domingo es su día de descanso. Uh-huh. En ese caso, la ley también lo contempla. O, bueno, otro día, su jornada descansa los días jueves. Uh-huh. Pero el patrón le dice, oye, necesito que vengas el jueves. El jueves es su día de descanso, no debería de trabajar. Si trabaja el jueves, pues el patrón está obligado a pagarle una diferencia en el salario. Un extra. Un extra. Okay. Que eso es un 200% del salario. Está bien. De acuerdo, entonces, en el ejercicio del trabajador de 200 pesos, por trabajar el jueves, ese día, va a ganar los 200 pesos de su día más 400 pesos. Ok. De acuerdo, que es un 200 más. Y el trabajador tiene la opción de decirle, no vengo, o sea, oye, yo necesito que vengas el jueves. Vamos, que dobles turno, que también te quedes el jueves, que es tu día de descanso. Si el trabajador dice, oiga, la neta no puedo porque ya tenía un compromiso o estoy muy cansado. Si no va, no pasa nada, no está obligado. ¿Es una opción o está obligado el trabajador? Opción. Es una opción. O sea, si él te dice no, es no y no puedes hacer nada. Es correcto. Sí, pues sí. Es su día de descanso. Obligatorio. Obligatorio. La ley merecido. Dice que okay. Por cada 6 días de trabajo tienes derecho a un día de descanso. Oye, pues eso está bien. Ahora, el otro. ¿Qué pasa con un trabajador que le gusta llegar tarde o le vale madre llegar temprano? ¿Cómo lo acreditas si no tienes un reloj checador? De acuerdo, el patrón está obligado a muchas cosas, pero también tiene derecho a muchas cosas. Un trabajador que llega tarde sin autorización, el patrón tiene el derecho a no recibirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué tanta es la tolerancia que puede tener? La que acuerden. 10 minutos, 5 minutos, media hora, una hora. La que acuerden, pero okay. Lo tienen que tener acordado. Para eso, otra vez, para eso está el contrato. Para eso sirve el contrato y sirven otros instrumentos legales como el reglamento interior de trabajo, que podrá ser tema de otra plática. Pero si en mi relación laboral con mi trabajador no hay esta autorización para llegar tarde, la entrada a las 8 o a las 9 es a las 8 o a las 9, no es a las 8.05 ni a las 9.05. Si alguien llega a las 9.05, yo tengo la facultad de decirle, ¿sabes qué? No entres. Tómate el día completo y no se lo pagas. Obviamente no okay. Se lo pagas. Obviamente no se lo pagas. Se lo puedes descontar. No se lo descuentas porque no lo generó. Ok. ¿De acuerdo? Ya. Y ahí, ahorita que dices eso de descuento. Qué aclaración tan importante. No te lo desconté, no lo generaste. No lo generaste, okay. ¿No? Y hay muchos temas, ¿no? Que igual puede ser materia de otra plática de estos temas, ¿de acuerdo? De las palabras, cómo se usan en derecho laboral. Ok. Ahora, otro tema que ya está cerca. Yo tengo para mí, el salario de mi equipo de trabajo es sagrado. Por eso es que he tenido una rotación de personal tan pequeña durante 10 años. De verdad, creo que hemos tenido una rotación de 4 o 5 personas. ¿Cuándo? Mucho. Ahora, el aguinaldo. Los patrones se truenan los dedos cada que llegan los aguinaldos. Y entiendo porque durante el mes de diciembre, pues te cuesta operar el triple que tienes que pagar los aguinaldos. Claro. Y no necesariamente vas a vender el triple, pero pues eso es de primaria, eso ya lo sabes. Yo siempre les he dicho, yo los aguinaldos los empiezo a juntar el día 5 de enero. No te voy a decir que el día primero, porque es año nuevo y el día primero no hago nada, pero el día 5 de enero, la primera semana laboral de la oficina, empiezo a juntar N cantidad. Lo tengo programado para tenerlo listo
listo en noviembre. Finales de octubre, principios de noviembre, yo ya tengo el set de los aguinaldos completo. ¿Por qué? Pues porque... ¿Organización? Ya sé que es ese día. O sea, tengo entendido que en México es obligatorio pagar el aguinaldo antes del día 20 de diciembre. Es correcto. A más tardar el 20 de diciembre. A más tardar. Ok, bueno. Yo siempre les digo que si lo quieren antes o que si lo quieren después. Pero si ya sé que el día 20 de diciembre voy a tener que tener esa cantidad que es 15 días más su sueldo, ¿correcto? Sí, mínimamente. Okay. La ley, ¿qué es lo que nos dice? Que son 15 días. Lo legal son 15 días. De ahí para arriba lo que tú quieras. De ahí para arriba lo que tú quieras. Es okay. Correcto, ¿no? Y sí, no hay para dónde hacerse. ¿Qué pasa si a mí, como trabajador, el día 21 de diciembre no me han dado mi aguinaldo? Aparte de agüitarme, ¿qué puedo hacer? Acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para el patrón de no cumplir con el aguinaldo en la fecha acordada y en la cantidad acordada? Lo van a poder multar por pagar el día 21 o el día 22, ¿de acuerdo? Porque la ley exige que sea antes del 20. Entonces, si tienes un negocio y tienes personal a tu cargo, págale su aguinaldo. Para empezar, se lo merecen. El día 20 a más tardar y págaselos completo, porque si les das la tercera parte y la mitad y que una parte en dinero y otra parte en galletas y te doy un bubulubu, te vas a meter en una bronca. Al final lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar. Más la multa, más el citatorio, más todas las cosas que te conllevan a ir a... ¿Ya no existe la Junta de Conciliación? ¿Ahora es la...? No, todavía existe. Todavía existe aquí en Sinaloa. No se ha implementado la reforma laboral en donde van a ser ahora juzgados y centros de conciliación, que también sería materia de una plática completo. ¿Por qué? Porque vemos nosotros con mucho beneficio a los patrones y a los trabajadores el nuevo sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la conciliación sí va a ser de manera obligatoria previa al juicio. Forzosamente tienen que ir a conciliar. Conciliar es que se arreglan el patrón con el trabajador para no ir a juicio, porque eso es más barato para todos. Es más barato para el Estado, es más barato para el patrón, es más barato para el trabajador. Porque si un trabajador tenía que ir 18 veces a la junta, ustedes tenían que ir 18 veces a acompañar al patrón a la junta. Es correcto. Y ahora si logran la conciliación antes del juicio, pues va a ser más barato, más rápido. Y más rápido. Okay. ¿De acuerdo? Entonces sí es, pero en Sinaloa todavía no se ha implementado. En Sinaloa todavía estamos con juntas de conciliación. A la antigua. A la antigua. Es por tiempos. Okay. Es por tiempos, ¿no? Fue reforma 2019, dieron 4 años para la implementación a nivel nacional. A nosotros se supone que nos toca el año que entra. Fernando, pues muchísimas gracias por toda esta información. Les repito, si tienen o van a abrir un negocio, establezcan a través de un contrato todas las reglas que van a tener ustedes y su personal de trabajo. Cualquier duda, Fernando, te pueden mandar un WhatsApp o cuál es el teléfono de tu oficina, por claro, favor. Claro, no, pues se los comparto para que lo pongas aquí en la pantalla. Claro. El número de la oficina es 6677-146608. Y mi WhatsApp es 6677-519788, en donde con mucho gusto podemos orientarlos y pues ayudarles a que su negocio empiece, los emprendedores, de manera más segura, y a las empresas, bueno, pues acompañarlos en su crecimiento también. Fernando, pues muchísimas gracias. Definitivamente, pues te voy a tomar la palabra de esas 2 o 3 invitaciones más, porque hay mucho, mucho que aprender. Muchas gracias a ustedes por ver el video. Si les gustó, pónganle like. Si no les gustó, pónganle dislike, pero compártanlo. Nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!